Estudio revelaría que la eficacia de las vacunas contra COVID-19 dependería del nivel de anticuerpos neutralizantes, y los cuales disminuirían en el tiempo. ¿Qué significa ello? ¿Qué relación podríamos tener nosotros con respecto al avance de la pandemia y sobre todo a las vacunas existentes? Son temas muy importantes que en este video vamos a analizar y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñame. Bueno, hola con todos, quien los salude es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar un artículo de investigación que fue publicado el 13 de agosto en relación a que la eficacia de las vacunas dependería del nivel de anticuerpos neutralizantes. No se olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que están en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan ustedes conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy día es muy importante entender que la humanidad se enfrenta a un incremento de los casos de COVID-19, los cuales día a día van aumentando. Prácticamente ya se ha superado más de los 210 millones de personas infectadas y los más de 4.4 millones de personas fallecidas. Y sobre todo, se espera que para los siguientes meses, América y sobre todo América del Sur sea el nuevo epicentro de la pandemia. ¿Y esto qué significa? Que lamentablemente, pese al esfuerzo que se hace por la vacunación, este esfuerzo todavía está siendo insuficiente. Por un lado, vemos que la administración de las vacunas no se están haciendo al mismo tiempo, sino hay tiempos diferentes, en donde ya hay varios trabajos de investigación que confirmarían que en el tiempo las eficacias de las vacunas disminuyen. Pero por otra parte, vemos nosotros el avance de las variantes del coronavirus, en especial de la variante Delta o variante de la India. Esta situación ha llevado a que los expertos analicen por qué las vacunas perderían eficacia, sobre todo frente a las variantes de preocupación. Dentro de ellas, las cuatro variantes que uno conoce, como son Alfa o de Reino Unido, Beta de Sudáfrica, Gamma de Brasil o Delta de la India. Este estudio de investigación publicado el 13 de agosto evidenciaría que el factor que estaría relacionado a la pérdida de la eficacia sería el factor en relación a lo que es anticuerpos neutralizantes. Los niveles de anticuerpos neutralizantes disminuyen en el tiempo. Y ese es un punto importante a tomar en cuenta. En el estudio se analizó la opción de colocar dosis de refuerzo y se evidenció que el nivel de anticuerpos neutralizantes se incrementaba. Por lo tanto, la eficacia de la vacuna también incrementaba. Pero acá hay otro punto que se puede también deducir del trabajo de investigación. ¿Cuál es el efecto final de los anticuerpos neutralizantes? Los anticuerpos neutralizantes tienen como el objetivo evitar que el virus ingrese, evitar que el virus cause daño. Si nosotros neutralizamos al virus en su invasión, vamos a evitar, por lo tanto, que la carga viral sea grande, y si no hay una gran carga viral, el cuadro clínico del paciente va a ser leve o asintomático. Es decir, en otras palabras, la carga viral estaría relacionado a lo que significa la parte de la gravedad del cuadro clínico. Y es por ello que la relación que se ha encontrado en la investigación es que los anticuerpos neutralizantes elevados ayudarían a que el cuadro de COVID-19 sea más leve, existiendo una relación inversamente proporcional. A mayor anticuerpos neutralizantes, menor gravedad de la enfermedad. Pero también hay que mencionar que a mayor anticuerpos neutralizantes, menor carga viral. La carga viral sería uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta en la gravedad de la enfermedad. Y otra manera en la cual, independiente de la vacuna, se puede obtener menor carga viral es mediante los sistemas de protección personal, el uso de la doble mascarilla. Eso es un tema muy importante. El artículo menciona claramente que la carga viral está relacionado con lo que significaría el nivel de anticuerpos neutralizantes. A mayor nivel de anticuerpos neutralizantes,
menor carga viral, a menor carga viral, un cuadro de COVID-19 generalmente más leve. Obtener una carga viral disminuida es la clave para evitar que el paciente padezca una enfermedad severa de COVID-19. No solo la vacunación protege, vacunación y sobre todo proteger las vías de ingreso del SARS-CoV-2, como son boca, nariz y ojos, va a ayudar a que el paciente, si en caso se infecte, tenga una carga viral mínima, y esto va a ayudar a que, por lo tanto, no desarrolle una enfermedad severa. Es muy importante que las opciones que se verían hoy en día serían vacunación, medidas de protección personal y probablemente dosis de refuerzo. Son tres situaciones que las investigaciones están evaluando y sobre todo definirían con respecto a ello cómo poder ayudar a contener el avance de la pandemia. Los investigadores han analizado cómo se comportaban las vacunas con respecto a la variante original de Wuhan y sobre todo con las variantes de preocupación, como son las variantes alfa, beta, gamma, delta. Y claramente se ve que la disminución del nivel de anticuerpos se da más en las variantes del coronavirus, más que en la variante inicial. Y esto explicaría por qué las variantes siguen ganando espacio. Lamentablemente, los gobiernos no están tomando decisiones adecuadas. Por un lado, piensan que el vacunar ya las personas con ello está suficiente, y los gobiernos no están motivando a educar ni informar a las personas. Es muy importante que las vacunas no están evitando la infección. Están buscando evitar el cuadro severo. Pero una persona vacunada se puede infectar. Y lamentablemente, dependiendo de la variante, va a depender si la vacuna va a neutralizar o no. Recordemos que hay variantes que no son neutralizadas por las vacunas. Por ejemplo, la variante Beta o de Sudáfrica. O la variante Epsilon, que es resistente a las vacunas de ARN mensajero como Pfizer o Moderna. Situación muy preocupante para Estados Unidos. Es por ello que las autoridades y sobre todo los expertos estarían evaluando que no se debe bajar las medidas de protección. La vacunación va a sumarse a lo que es medidas de protección, que es muy importante, y ello va a evitar que la carga viral siga incrementándose. Las personas debemos seguir usando mascarilla, debemos vacunarnos, y ello va a garantizar que tengamos una evolución adecuada. Si nosotros no consideramos esas indicaciones, lamentablemente las personas se van a vacunar y con el tiempo la eficacia va a seguir disminuyendo, por lo tanto la carga viral va a incrementarse y esto va a causar los daños que hoy día uno está reportando. Conocer nosotros la información sobre la carga viral es un dato muy importante. Y hoy en día evitar cargas virales elevadas va a ayudar a tener cuadros más leves o probablemente no tener cuadros. Es muy importante que donde se encuentre carga viral elevada, sobre todo va a ser en los centros hospitalarios, en donde el personal de salud va a estar expuesto a esa carga viral y es muy importante tener las medidas de bioseguridad. Si nosotros consideramos que la carga viral es un factor relacionado al nivel de anticuerpos neutralizantes y sobre todo a la severidad de COVID-19, vamos a poder implementar medidas necesarias para evitar que esas situaciones se salgan de control y lamentablemente sigan incrementando los casos. Es muy importante conocer la información sobre carga viral, sobre anticuerpos neutralizantes, sobre efectos de las vacunas, para nosotros evitar los cuadros severos que se pueden presentar. Dado ello, nosotros debemos estar conscientes de que la situación va a depender del manejo inicial. Y si nosotros hacemos un cuidado inicial que va a ayudar a evitar que la carga viral sea mayor, vamos a garantizar una mejor evolución del paciente. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un artículo publicado en primera impresión el 13 de agosto que evaluaría la carga viral asociada a los anticuerpos neutralizantes y sobre todo severidad de COVID-19. Muy importante que las vacunas se han mostrado que pierden eficacia en el tiempo. Muchos estudios mencionan que a los 6 u 8 meses ya las vacunas habrían disminuido su eficacia. Y esto se asocia sobre todo a otros problemas que pueden estar relacionados con lo que significaría una disminución de los anticuerpos neutralizantes y una elevación de la carga viral. La carga viral es una situación que tiene que ser analizada y que estaría relacionada con la severidad de los casos. Es por eso muy importante considerar que situaciones que van a evitar una mayor carga viral van a ser beneficiosos para el paciente. Y es por ello que vacunación asociado al uso de mascarillas y protector facial van a ayudar a evitar que el virus ingrese a través de boca, nariz u ojos. Y esto ayudará a que la evolución del paciente sea adecuada. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la carga viral va a ser
sobre todo el factor de inicio del cuadro severo de COVID-19. No solo la vacuna, el protector facial y las mascarillas van a disminuir esa carga viral y por lo tanto mejorar la evolución del paciente. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, dar un me gusta al video y compartir la información. Me pueden acompañar en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram, en la cuenta @dr-luispacora y en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito dos libros que invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año a nivel mundial y que con un diagnóstico precoz podemos hacer un diagnóstico a tiempo. El libro está disponible tanto en Amazon y iBooks, versión impresa y digital. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender los conceptos básicos de esta pandemia y lo más importante, conocer cómo actuar a tiempo para evitar que el avance de la misma cause un daño tanto a usted o a su familia. El libro está disponible en Amazon, iBooks, versión impresa y digital. Hemos habilitado las bioconsultas. Usted puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para poder evaluar su situación de salud. E igualmente, las membresías están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá ser miembro teniendo beneficios como descuento en bioconsultas, acceso exclusivo a videos y una comunidad más cerrada. El botón está disponible tanto en Facebook como en YouTube. No se olviden suscribirse al canal principal. Tenemos más de 1000 videos ya compartidos en los dos canales que tenemos en YouTube. En el canal principal usted encontrará listas de reproducción y lo más importante, una agrupación de los videos que va a ayudar a claramente poder identificar los mismos y sobre todo aprender en relación a temas de salud. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y nos estaremos viendo en un próximo video. Un saludo con todos y hasta un próximo video.